¿Familiares de Secundino Pérez? Póngase de pie. Muy bien. Todo bien, ¿eh? Está todo bien. Problema. Supongo me mandamos a coger aire para hacer las placas, pero di que no quiere soltar, que es de él, ¿no? Entonces, estamos llamando a practicante a ver si le pinchan los pulmones con un tenedor de churrasco, ¿eh? Pero no, sí. Vale, de acuerdo. Vale, ya yo digo yo. Muy bien. No se preocupe, ¿eh? No pasa nada, no, no se preocupe. Problema. Imos a dejar hoxe ingresado, básicamente para que se joda, ¿no? Que coma merluza cocida sin sal que ponemos aquí. ¿Eh? Muy bien. Pero no hay problema. Buenos días. Buenos días. Engordé. Me muero. Me muero. Pues va a ser que no hay camas. Ay, me muchísimo. Me muero. Bueno. Me muero por conocerte. ¡Aléjate de mí, Aliso Mago! ¡Aléjate de mí! ¡Me muero! Muy bien, la plantilla. Imos por lo principio. Dígame su nombre. Felipe. Felipe II. ¡Felipe II! ¡Home, Felipe II! Acuérdase que una vez dicen que para tener todo su expediente tenía que llamar a NASA. Sí. Pues chameina. Uy. Te llevo trincao, Mi madre es un meu expediente todo. No, todo no, un resumen. Otro está nacida de la cultura, como hay espacio, pues. Vale. Pero esto, básicamente. Bueno. Es bastante, ¿eh? Menos mal que no me llevo muy tome, Sí. Bueno. Dígame qué le pasa hoy, ¿qué le doy? No me doy nada. Vine a buscar que fixen la semana pasada unos análisis. ¿Unos análisis? Sí, unos análisis. ¿Análisis? Análisis, en mi casa es. Análisis es esguiz de tobillo. Bueno, muy bien. Mirar... Los resultados análisis. Están por aquí, espera un momento que teño. A ver si hay alguna cosa que vieron. Sí, ya os tengo por aquí, mira, ya llegaron. Ah, está bien. Sí, están aquí, están aquí. ¿Qué tal? A ver. Bueno, vamos a ver. Aquí están, vamos a ver luego. Colesterol 850, triglicéridos 610, azúcar 350, tensión arterial 2112, ácido úrico 1345, artritis, artrosis, esclerosis, dermatitis, tuberculosis, foliculosis, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, rastro de 3 infartos de miocardio, infección de colon, viriasis múltiple grave tipo 3. Bueno, en términos generales, ven, ¿no? Doctor, venga corriendo aquí, que hay un hombre que está morrendo. Me muero. Pues, ahora va a ser que... ¡No, no! Muy buenas, a ver. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ven. ¿Dónde está un moribundo? Mira aquí, este hombre. ¿Qué pasó? Sumeu. Chamábase... ¡Chamábase no! ¡Chamábase no! ¡Chamábase no! ¡Chamábase! ¡Chamábase! ¡Todo aquí! ¡Chamábase Felipe II! Sí. Felipe no me asuste, doctor. Mire usted bien, porque tonto este me... Tengo que ver cifras desorbitadas. ¿O qué? ¿Analítica? Sí. Sí. A ver, déjame ver... A ver. Mira aquí. ¿Qué tal? Este son los análisis de este hombre. Sí. Pero vamos a ver, estos datos son incompatibles con la vida humana. Claro.
Sí, pero eu que tal estou? Bastante. Non é que vin 400, 600, 700, unhas notazas, todo na tabla sobresaliente, tudo aí. Unhas notazas. E despois, artrisis, artrosis, esclerosis, que selección tiene Grecia este año? Lo va a petar total. Janjauskas, todos. Vamos a ver. Pues la verdad que está bastante bien, porque por los datos que está dando debería estar muerto hace 15 días. Sí. ¿Cómo iba a estar muerto hace 15 días? Sus análisis son de semana pasada. Pues por eso mismo, señor. Vamos a ver, ¿usted está tomando algún medicamento? Sí. Sí, dígame. Gincar de naranja. ¿Qué diga? ¿Qué diga? Pero deixo de tomarlo. No, 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 en total, porque lle queda, tome todo lo que pueda. Muy bien. No me asuste, doctor. Pero ¿cómo puedo estar yo tan mal si yo soy una persona que me cuida, que me cuido? Corro 20 kilómetros cada día. ¿Cómo voy a morir yo si corro 20 kilómetros cada día? Soy un runner, soy un runner. Si corro 20 kilómetros cada día. Ya, señor, pero vamos a ver, por esa regla de tres, Gómez Noya, pues no morrería nunca, entón, ¿no? Sí. ¿Entende? Stephen Hawking le habría muerto 35 años, por lo menos. Claro, porque se mueve, no se mueve. ¿Y qué se puede, qué se podría hacer? Pues esto digo yo... ¿De qué puede ser eso, no? ¿Cómo de qué puede ser? Es muy claro, es obvio. Esto es un problema totalmente de genética. ¿No? Genética. Es un problema de genética. ¡Quíteme! 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 ¡Quíteme genética! ¡Quíteme! ¡No la quiero! Felipe. ¡No la quiero a genética! ¡A genética! ¡Saca de ahí! ¡A genética! ¡No la quiero! ¡Quíteme! ¡Arránqueme! No, a ver, ¡arránqueme de cuajo! Felipe, ¡la quiero! Relájese un momento, respire profundo porque yo voy a explicar. A genética no se puede quitar. A genética es algo que tenemos impreso dentro de nos desde que nacemos. ¿Sabe? O mapa genético é algo único que temos cada un. Algo que non se pode cambiar polo de outro, entende? Como ao DNI. Como o DNI. Vale. Por renove. Non pode ser. A genética é genética. A genética é así. É a causa de todo, entende? Non pode ser. Genética é a causa de todo cando, sobre todo, os médicos non sabemos como se pode curar. Eso é a culpa da genética, vale? Pois aguantar. Y se marchó. Se jodió. Me voy a morir. Muy buen médico, ¿eh? Muy buen médico. Muy humano. Muy humano. Alto, ¿eh? Alto, como yo. Sí. ¿Puedo ir al baño un momento? Puedes hacer lo que quieras. Total, para 5 minutos que le quedan. Vale. Voy un momento nada más. Muy bien. No me olvido. No, no. No me olvido. Ya, ya. Vamos al baño. Sí. Muy bien, xa aviso eu. ¿Familiares de Facundo Malvárez? ¿Qué tal? Ben, a ver, en principio, todo ben. Problema. O seu marido tragou a enfermeira, vale? E ata que non a bote pa fora, non o podemos deixar marchar porque estamos tantos casos de personal e fai nos falta, vale? Muy ben, senta aí tranquila. Chamemos ao médico ahora mismo por urgencias. Si a su última voluntad es mejor que marche. Sí, es mi última voluntad. Chámame. ¡Doctor! Vamos a ver. Estoy ocupado. Vamos a ver si puede no morrer ninguém ahora que hay Champions, ¿se entiende? Sí, pero mire, mire. ¡Doctor! Aquí la tiene. Muy bien, muy bonito. ¿Eso qué? ¡A genética arranqueira de cuajo! ¿Cómo engañan os libros? Que nos libros ven así enrollada. E despois, sácala esta suelta. Eu tiña a genética suelta de todo. Unha persona terá o que é o ácido desoxirribonucleico, terá un pouco, así. Eu tiña a suelta. Eso é moi fácil de explicar, Felipe. Arranqueira de cuajo, sin eutanasia. Sin anestesia. Tampouco, sin nada.
y no a tu minoría. Pues estás tirada porque está fora, si tuviera dentro está enrollado. Ah. Y juega a tripa. Se no ocuparía moitísimo sitio, ¿entiendes? ¿Qué le parece? Pues sí, que es un mapa. Sí. Esto es un mapa genético, esto. Sí. Os suecos 30 años estudiando cómo se podía mirar un mapa genético y hemos lo descubrirnos aquí, pero gracias a don Felipe. ¡Cajeina! No, no, muy bien. Aquí usted. Pero, a ver. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Ahí lo tengo. ¿Qué se ve? Fíjese, fíjese. Aquí está su hipertensión, fíjese. Ahí. Ahí en esa primera parte. Está hipertensión. Esa, ¿eh? De ahí ven ya hipertensión. Meu bisabuelo Venancio de Brasil, cabrón, mira que me dejó, ¿eh? Quíteme. Quítamola. Quíteme. Hipertensión y me la quita. Fuera, quítamelo todo. Quítamelo todo. Teño callos nos pés, quítamos también sus podes. Callos nos pés, fuera, quítame. ¿Quiere callos? Fuera los callos nos pés también. Fuera. ¿Qué? ¿O problemas do corazón? ¿Qué es eso? ¿O problemas do corazón? A ver. ¡Ay, miña bisabuela! Mira qué herencia me da el chache, cabrón. Quítame la herencia. Quítame todo. ¡Fuera! Ahí está. ¡Todo fuera! ¡A inteligencia! ¡Fuera! Ahí, ¡a inteligencia! Mira, aquí es lo que mide inteligencia, ahí tengo. Voy a decir una cosa. A inteligencia quítoma porque estoy me dando cuenta que los tontos son más felices que los listos. Si no, ¿por qué se ríe tanto Carlos Bauta? ¡Fuera! Perdón, perdón. ¡Fuera! Venga aquí, ponle aquí. ¡Córteme inteligencia! ¡Quítame la inteligencia! ¡Quítame inteligencia! ¡Quítame! ¡Quítame inteligencia! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Corte, corte! ¡Corte! No, no, ya corté ahí toda. Sí, la inteligencia que tiene usted es ese anaco. Ainda toqué un cacho de ácido úrico sin querer. Pues, ¿cómo engaña? Pues mira que molestaba la inteligencia, ¿eh? Costará pulset. O colesterol, quitaremoslo también. Quítame todo. Sale el metabolismo. Fuera la mierda con él. Fuera todo. Metabolismo no se sabe para qué, pero fuera todo también. Tendencia a engordar. Fuera. También. Falta de pelo. Fuera. Falta de pelo. Todo fuera. O tema fuera. Lo hidráulico, quítame. Quítame todo. Quítame toda. Voy a dejar esto, que es básico para poder cruzar un semáforo. ¿Qué le parece? Miña nai. O sea que, por ejemplo, os de mujeres, hombres y viceversa andan con menos de esto. Yo diría con una tercera parte de esto. Voy encantado. Voy encantado con genética nueva. ¡Ah! ¡Voy a probar! ¡Voy a probar! ¡Prove, por favor! Probar. Esto es una maravilla. Esto va a me dar un premio Nobel, tranquilamente. Por descubrir esto. Ya, a ver, a doutor, usted que no son eu, que eu sí. Son algo vestido de azul, pero... ¿eso cree que va a funcionar? A ver, creo que sí, no debería... Ahí lo ten. Ahí lo ten. Es impresionante. No, ¿qué? Sí. ¿Nota? No, ¿nota o cambio o qué? Tengo un espejo. Sí, hombre. Ahí lo ten. Ahí lo ten. ¿Qué? Increíble, ¿eh? Increíble. Dios mío. ¿Qué? ¿Gusta ya? Me muero. Pero no, no me gusta. Pero... Está estupendo. Devuélvame a mi niña genética. ¿Cómo? ¿Por qué quiere que lle volva a su genética? ¿Cómo que por qué? Quedé con una cara de imbécil que no puedo con ella.